En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel estaba sometido al Imperio Romano, que era un sistema de gobierno opresor que se había expandido bajo esa idea de oprimir a los pueblos que iba conquistando. Antes de que Jesús apareciera en escena, habían surgido más de 20 Mesías. El Mesías era una esperanza para ese pueblo de libertad. Cada Mesías tenía un mensaje de tenemos que derrocar al César, y mucha gente lo seguía porque entendía de que esa manera iba a ayudar a su pueblo. Entonces levantaban sus armas, había violencia. Y el problema era que cuando el sistema identificaba a estos revolucionarios, sabía que matándolos el movimiento se terminaba. Así que antes de que Jesús apareciera en escena, más de 20 Mesías y más de 20 movimientos fueron abortados. Y el objetivo era ayudar a su gente. ¿Por qué el mensaje de Jesús fue tan subversivo para ese sistema? Porque Jesús comenzó con pequeños actos. Él veía la necesidad y atendía la necesidad de las personas que estaban ahí. Los demás también querían hacerlo, pero el hecho de apuntar a ese gobierno y a ese sistema opresor les demandaba tanta energía que se olvidaban de la necesidad que tenían a la vuelta de la esquina. Entonces Jesús, teniendo un mensaje de libertad, teniendo un mensaje de esperanza, comenzó a hacer lo que tenía a la mano. Y reclutó gente, y esa gente se identificaba con las necesidades del pueblo. No reclutó quizás a los más expertos en la ley o a los doctores de las escrituras, sino que reclutó a personas comunes y corrientes que tenían las mismas necesidades que sus vecinos. Y el mensaje de Jesús fue que debemos amar a Dios, pero que debemos amar al prójimo. Que podemos encontrar a Dios también atendiendo la necesidad del prójimo. De hecho, hay una de las historias en Mateo capítulo 25, donde él explica y dice, tenemos las ovejas y tenemos las cabras. ¿Y cuál es la diferencia? Porque las ovejas y las cabras en aquel tiempo, los pastores hasta a veces las pastoreaban juntas. ¿Cuál era la diferencia entre la oveja y la cabra en la historia que Jesús cuenta en Mateo 25? Y es que al final del día, al final de la historia, van a ser separadas. Que por mucho tiempo van a estar juntas y quizás no hay mucha diferencia. ¿Cuál es el criterio de Jesús para separar a las ovejas y las cabras? Nosotros tenemos nuestros propios requisitos, ¿no? De lo que está bien, de lo que está mal, de quién merece la salvación y quién no. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? El mensaje de Jesús es, va a recibir recompensa a aquel que vio la necesidad y atendió. De hecho, Él dijo, gracias por vestirme, por darme de comer, gracias por ayudarme. Y responderán, ¿cuándo lo hicimos, Señor? Y Él dijo, cuando viste a aquel que estaba desnudo y lo abrigaste, cuando viste el que tenía hambre y le diste de comer, el que tenía sed y le diste agua. Y a los que recibirán un castigo, dirán, Señor, ¿cuándo no te dimos de comer? ¿O cuándo no te dimos de beber? ¿Cuándo no te abrigamos? Y Jesús va a decir, cuando viste la necesidad de tu prójimo y no hiciste nada. La pregunta es, ¿cuáles son los pequeños actos que nosotros podemos hacer para revolucionar nuestro mundo? El imperio, cada vez que mataba a esos mesías, esos movimientos revolucionarios se apagaban. Pero cuando a Jesús lo mataron, el movimiento creció más. ¿Por qué? Porque le había contagiado esos pequeños actos. Eran 12 los que estaban más cerca. Esos 12 luego replicaron ese modelo y la gente fue siguiendo la multiplicación de hacer pequeños actos. Entonces la pregunta vuelve a nosotros hoy en día. Quizás hay muchas cosas que están mal y hay un sistema que no nos convence, pero ¿qué pequeños actos podemos hacer para marcar la diferencia?